Después de este consejo tan importante, volvemos al ámbito de la información. Al empezar el programa, en el primer bloque, estuvimos hablando mucho sobre este tema de los incendios, las personas fallecidas, además, a raíz de esto que está sucediendo en nuestro país. Pero queremos analizar un poco más, ir un poco más a fondo. Para eso está con nosotros Gabriel Villalba, representante en Bolivia del SENAC. Gabriel, muy buenos días, bienvenido al programa. Bueno, tenemos que analizar ese tema de la Amazonía, sobre todo. Analizar si es que hay algunos intereses, tal vez, de por medio en lo que está sucediendo. Cindy, buen día a todos los televidentes de la revista. Y pues, como tú muy bien lo has dicho, Cindy, tenemos que analizar los trasfondos de, y también diferenciar, como ya lo hemos hecho en diferentes programas, lo que es la Amazonía de lo que es la Chiquitanía, ¿no? Hoy nos vamos a ocupar de realizar un análisis geopolítico de los intereses, precisamente, y esta disputa geopolítica en este territorio denominado Amazonía. La cuenca de la Amazonía, la cuenca más grande del mundo, está desarrollándose en este sector geográfico un proceso de enajenación. ¿A qué nos referimos con enajenación? Es un término bien marxista, digamos, ¿no? Es volver propio algo con la plena facultad del uso, goce y disfrute que no te pertenece, ¿no? Entonces, la Amazonía está siendo sujeta a un proceso de enajenación de parte de intereses europeos, intereses norteamericanos e intereses de las grandes transnacionales que actualmente desarrollan sus actividades mineras, ganaderas y de las industrias también, lo vamos a hablar más un rato, de los cosméticos y los fármacos en la Amazonía. Existen, Cindy, diferentes intereses transnacionales en esta zona que, como ya lo dijimos, representa el reservorio de agua más grande del mundo y también tiene múltiples riquezas naturales y además se han podido desarrollar múltiples investigaciones, fundamentalmente en las industrias de la cosmética y las industrias de la medicina, ¿ya? De los fármacos. Porque este territorio goza de tecnologías ancestrales que se están redescubriendo actualmente y están siendo sujetas a biopiratería. Me refiero con biopiratería al hecho de que vienen transnacionales transnacionales, ¿no? A desarrollar e investigar estas tecnologías, se las apropian, sacan patentes y las comercializan como si fueran propias, sin dejar ningún tipo de rédito económico al país. En este caso, 9 países componen la cuenca de la Amazonía, Cindy. Uno de ellos, por ejemplo, es Colombia. Y si los países de forma soberana tratan de ponerle condiciones o condicionamientos a las multinacionales, a las transnacionales, son sujetas a procesos violentos, como por ejemplo está aconteciendo en Colombia. Colombia es el país que es parte de la cuenca de la Amazonía, que tiene la mayor cantidad de asesinatos de líderes indígenas de las comunidades amazónicas, porque se oponen a proyectos, por ejemplo, mineros, se oponen a proyectos, por ejemplo, de enajenación de sus saberes, de apropiación indebida de sus saberes y son asesinados, ¿no? Claro. Todos estos elementos son los que debemos nosotros analizar y precisamente los incendios son ocasionados para favorecer, por ejemplo, a las grandes élites oligárquicas ganaderas en la Amazonía, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, también Bolsonaro, de cierta forma, que es el país, bueno, Brasil, que tiene la mayor el mayor territorio de la cuenca de la Amazonía, está siendo instrumentalizado porque dicen, pucha, ahí tienen ustedes un presidente loco como es Bolsonaro, entonces nosotros proponemos, por ejemplo, desde el G7, desde Francia, internacionalizar esa zona. Internacionalizar la zona de la Amazonía implica quitarle el total dominio de soberanía a estos países, a estos 9 países de la región. Este tema de los incendios, si bien estaría de cierta forma ayudando a esos intereses, a algunos intereses, me imagino que también perjudica a otros intereses, ¿no es cierto? Internacionales, ¿no? Todo es positivo. Sí, sí, de hecho, Cindy, se registran incendios en las reservas forestales de Estados Unidos, de igual, similar magnitud a los que pasan en la Amazonía. También diferentes incendios en zonas que corresponden a la jurisdicción de Noruega, por ejemplo, ¿no? Pero el mundo no se plantea internacionalizar, por ejemplo, los bosques de Estados Unidos. No se plantea volver una zona internacional los bosques de Noruega, las reservas forestales de Noruega, ¿no? ¿Por qué lo hacen con Latinoamérica? Lo hacen porque todavía tenemos esa mentalidad de que los gobiernos latinoamericanos son incompetentes e incapaces de resolver problemas ambientales y por eso tienen que intervenir las potencias europeas
europeas, fundamentalmente, y norteamericanas para paliar estos incendios. Mira, Jair Bolsonaro tiene intereses muy claros desde la industria ganadera, como lo hemos dicho, que está tratando de vincularse a los intereses de Trump, ¿no? Por un lado está el bloque de Trump y Bolsonaro, muy articulados con todas las empresas transnacionales que operan en la zona de la Amazonía. Y por otro lado están los intereses europeos. Los intereses europeos son un poco más socialdemócratas, que tratan de preservar, digamos, los bosques y demás, pero son intereses contrapuestos. Es por eso que el G7 no ha tenido respaldo en sus medidas ambientales de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos ver y vislumbrar disputas internas que se están repartiendo entre el mundo el territorio amazónico, ¿no? La excusa, una excusa más, son los incendios, como se han desarrollado en anteriores años, fundamentalmente afectando la soberanía de Brasil. Hubo una reunión que se llevó a cabo la pasada semana entre todos los países prácticamente que forman parte de la Amazonía, ¿no es cierto? Ahí sí llegaron a diferentes conclusiones. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Sí, mira, Cindy, creo que también un hecho fundamental a resaltar es el hecho de que también Venezuela forma parte de la cuenca de la Amazonía y ha sido un país que no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Por este desconocimiento que se tiene de su gobierno, ilegítimo y demás. Pero si en realidad se tiene que presentar propuestas para replantearnos la zona de la Amazonía como un territorio soberano latinoamericano, todos los territorios y todos los países que son parte de ese territorio amazónico debieran estar incluidos, ¿no? Sin distinguir color de partido, afinidad, de línea política. Claro, ¿no? Es todos unidos por una misma causa, por una digamos, causa, ¿no? Amazónica. Salvar, claro. Que nuestro territorio, el territorio amazónico, mira, Bolivia tiene el 60% de su territorio amazónico y de la cuenca también amazónica, así que debiéramos formar una política regional de protección. Ha sido bien interesante esta reunión que tú mencionas, Cindy. ¿Por qué? Porque a todos los presidentes se les dotó los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía de un collar, ¿no? De un collar distintivo que les hacía miembros de las zonas de los pueblos indígenas. Y para el presidente Evo Morales se le dio un collar especial. Y fue un momento muy emotivo porque los líderes indígenas de los pueblos amazónicos decían: a Evo Morales no le hemos dado el mismo collar que al resto de los presidentes, le hemos dado un collar especial. Este collar es el collar que utilizamos los líderes de nuestros pueblos indígenas amazónicos, porque para nosotros es un orgullo tener a un hermano indígena como nosotros, gobernante de una nación. Ese es un camino que se abre, dicen, ¿no? Y creo que esa es la línea que se ha definido a partir de la reunión entre estos dignatarios de Estado en si se va a posicionar el continente latinoamericano como un territorio soberano, el territorio amazónico, o vamos a rifarlo a intereses transnacionales e intereses que están vinculados también a potencias europeas y potencias norteamericanas, ¿no? Entonces, se han definido esas acciones desde una visión biocéntrica. La particularidad que tiene Latinoamérica en su política ambiental es que rescata de cierta forma en algunos países, Ecuador, por ejemplo, Bolivia, Venezuela también, Surinam, esta visión de la madre tierra como sujeto de derechos, que es fundamental. No es simplemente un espacio que te da intercambios económicos, ¿no? Una mercancía que puedes lucrar con ella, ¿no? Se trata de un ser vivo, viviente, biótico, digamos, una zona biótica, y esa es la visión con la que se ha rescatado la Amazonía como tal. Entonces, que creo que es fundamental como punto eje una nueva concepción de lo que es un paradigma, ¿no? De entender la Amazonía como un organismo vivo, no solamente un lugar que te da mercancías, minerales o ganaderas. Y finalmente, como una conclusión, digamos así, bastante cortita de lo que fue la reunión, ¿a qué se llegaron? ¿Qué acordaron, se podría decir, entre los países? Entre todos los países, miembros de esta región amazónica, recordamos, no se tomó en cuenta Venezuela, se llegó a la conclusión de una protección a los intereses bióticos de este lugar, además, realizar una mayor concentración de recursos económicos al acuerdo que se tiene entre todos estos países regional para ir en contraposición a toda esa ayuda internacional que llega con otros intereses a la zona de la Amazonía. Entonces se tomó la resolución de
palear y enfrentar esta crisis amazónica con los propios recursos de los países latinoamericanos en contraposición a esos a los recursos internacionales que estaban llegando desde Francia, por ejemplo, con otra clase de intereses, ¿no? Creo que esa ha sido una decisión fundamental de los presidentes, que se han dado cuenta de ello y están ejerciendo soberanía sobre un territorio que en otra época pues era rifado, ¿no? A otra clase de intereses. Pero, por ejemplo, tú mencionas esta ayuda de Francia, que por ejemplo llegó a nuestro país. Se sabe que están acá los bomberos que llegaron de Francia y que se están dirigiendo ya en las siguientes horas, además, a este sector. Entonces, sí estamos aceptando. Sí, a lo que yo me refiero, Cindy, es el hecho de la cooperación económica sujeta a condicionamientos sobre la soberanía de la cuenca de la Amazonía. Como que yo te doy 10 mil dólares para estos, pero a cambio quiero eso, si es que hay algo a cambio. Quiero que, por ejemplo, el 40% de las zonas, el 40% de la cuenca de la Amazonía no tiene dueño, ¿ya? Sus dueños son principalmente los estados. Entonces, si tú eres una potencia que tiene además intereses transnacionales por detrás, económicos muy fuertes en negocios mundiales como son la minería, por ejemplo, los cosméticos, la medicina, la ganadería, tú puedes convencer de cierta forma económica a los gobernantes de los países, como lo están haciendo con Bolsonaro, para ampliar, por ejemplo, la frontera agrícola. Y la frontera agrícola, al ampliarla, la amplías con incendios, ¿no? Y desarrollas desastres ambientales que pues están los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y hablando de la ayuda internacional que prácticamente se estaba ofreciendo a nuestro país, a Brasil, a prácticamente toda la Amazonía, por eso que se está viviendo, la mayoría de esta ayuda era así condicionada, ¿no? Era simplemente ayuda por ayudarnos, a nosotros los ese es el análisis que debemos nosotros siempre interpretar y ver los trasfondos de ello, ¿no? Por ejemplo, los aviones que están llegando, la ayuda que tú hacías mención de bomberos especializados y cuerpo técnico especializado en incendios, se ha tramitado a partir de la vía bilateral diplomático oficial. Es decir, yo contigo, Francia, hablo de la ayuda que vamos a recibir y ponemos los condicionamientos claros, ¿no? En el ámbito bilateral de la soberanía de ambos estados, se respeta la soberanía de los estados, pero la ayuda que se está tratando de instaurar en el territorio amazónico viene a partir del condicionamiento de que esa zona se vuelva internacional. Te están diciendo, la cuenca de la Amazonía va a dejar de pertenecer únicamente a los 9 países y se va a regir por un estatus internacional, y ahí nosotros vamos a poder meter la cantidad de dinero que queramos para pujar estos intereses transnacionales, ¿no? Entonces, mira, hay partes de conceptos muy fuertes que son ceder la soberanía o mantener la soberanía, ¿no? Creo que la ayuda internacional que nosotros hemos recibido como Chiquitanía parte del principio fundamental y del eje de cooperación internacional en función al respeto de la soberanía de Bolivia. Por eso es que no se quiere declarar desastre nacional, tal vez. La explicación del desastre nacional es porque ya se había declarado con las inundaciones, ¿no? Pero mira, por ejemplo, la pregunta que tú haces es interesante, de por qué Jair Bolsonaro no quiere aceptar esa ayuda, ¿no? La ayuda que viene desde Europa. No quiere aceptar la ayuda que viene desde Europa precisamente porque viene con esa clase de condicionamientos. Entonces, Jair Bolsonaro ya tiene rifado el territorio amazónico brasilero y comprometido a intereses transnacionales norteamericanos. Es por eso que no recibe la ayuda europea, porque los europeos le pondrían otro tipo de condicionamientos diferentes, ¿no? Entonces, están haciendo una especie de puja en ese territorio exclusivamente amazónico brasilero. Es muy importante lo que se está hablando en este momento, porque nosotros solicitamos a gritos ayuda internacional. Sin embargo, no estamos muy enterados de esto, ¿no? De que algún tipo de esa ayuda internacional que estamos solicitando puede llegar con ciertos condicionamientos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que, además, nosotros estudiar, ok, necesitamos la ayuda de tal país, Estados Unidos, por ejemplo, pero ¿qué condicionamientos nos va a pedir? O sea, ¿cambio qué? ¿Qué es lo que nos va a pedir? O simplemente va a ser ayuda gratuita. Sí, tenemos que pensar mucho nosotros como población, además, en esto, ¿no? Antes de solicitar a gritos esto. Claro, además, teniendo en cuenta la parte estrictamente legal, Cindy, de lo que te decía, ¿no? Se ha declarado desastre nacional a principios de año, que tiene una duración de 9 meses por parámetros y regulación internacional. Lo hemos declarado emergencia por las inundaciones que se han desarrollado en el oriente del país. Entonces, seguimos en ese plazo de 9 meses que no se puede volver a declarar desastre nacional, viabilizando recursos internacionales. Lo que sí
Eso también hay que informarlo muy claramente a la población. Se ha recibido y estamos recibiendo un montón de ayuda internacional. No se está rechazando absolutamente nada, pero se le está haciendo en el marco de la soberanía que tiene el Estado boliviano y la tuición que tiene como Estado de negociar en el ámbito bilateral con, por ejemplo, Gran Bretaña, con Francia, con Perú, con Colombia, con Chile, con Argentina. Creo que resaltar eso es fundamental, ¿no? No somos un país que no tiene o que no goza de soberanía y que estuviéramos sometidos a la voluntad internacional, sino que estamos respaldados por una soberanía fuerte que nos permite negociar esta ayuda internacional. Decimos, bien, perfecto, venga todo, pero el dinero, por ejemplo, que te da la CAF, el BIT y demás, te dan cifras irrisorias, que por ejemplo el costo de operación que lo está cubriendo el Estado boliviano del supertanker es de 60 mil al día. Y nos dan una ayuda ínfima de 250 mil, digamos. Entonces, ¿en cuántos días se ha ido esa plata en la operación únicamente del supertanker? Entonces, creo que es clave resaltar esos dos ámbitos, ¿no? Por eso a veces lo vemos a Jair Bolsonaro como loco, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará diciendo? Pero también está disputando si su territorio amazónico va a ser pues supeditado a los intereses europeos o norteamericanos, o si se va a mantener una línea de política de Estado brasilero, como siempre ha sido, de mantenerlo soberano y mantener la soberanía brasileña. ¿No? Eso es un tema bien complicado y vasto, mira, nos hemos tomado hartísimo tiempo para analizar. Claro, porque además es algo que todos hemos cuestionado, ¿no? Todos hemos cuestionado a Jair Bolsonaro el por qué no estaba aceptando la ayuda internacional. Si el Amazonas estaba prácticamente en llamas, y es el pulmón del planeta. Entonces, exacto, toda la población mundial estaba reclamando a Bolsonaro. Sí. Tal cual. También, Cindy, es clave entender esto y hacer esa diferenciación, ¿no?, entre Amazonía y Chiquitanía, como ya la hemos realizado. Pero también quería hablarte de las últimas protestas internacionales que se han desarrollado en el mundo este fin de semana, como son las protestas en Hong Kong y las protestas en Francia, ¿no? Se han desarrollado recién nomás este fin de semana y es también clave analizar su trasfondo. Gabriel Villalba, representante del SENAC en Bolivia. Habíamos ya tocado el tema de la Amazonía, sin embargo, también algo que nosotros queremos destacar es precisamente estas manifestaciones que nuevamente se registraron este fin de semana en Hong Kong. Gabriel, hemos hablado nosotros el pasado lunes de esto. Y al parecer teníamos razón en ciertas cosas. Sí, Cindy, ¿por qué es importante hablar de las protestas en Hong Kong? Porque nosotros hemos presentado en anteriores programas una hipótesis, ¿no? Acá en Darle la Vuelta a la Moneda, la hipótesis de que las protestas estaban siendo, tenían intereses por detrás de el eje norteamericano en el marco de su geopolítica de dominación imperial, de su política de seguridad de seguridad de Estado, y que estaba siendo de cierta forma respaldado a estos grupos de protestas en Hong Kong. ¿Por qué? Afectando a una de las principales, a los principales mercados financieros del mundo. Ya lo habíamos dicho, Hong Kong es uno de los principales mercados junto con Wall Street y junto con la City de Londres, ¿no? De los que mueven mayor cantidad de dinero en el mundo. Esto en el marco de esta confrontación y guerra económica que se está dando entre Estados Unidos y China. Precisamente, tú muy bien lo decías, Cindy, este fin de semana se han registrado protestas nuevamente en Hong Kong que han avalado esta hipótesis que nosotros manejábamos en anteriores programas, porque los manifestantes se han dirigido a la sede diplomática de Estados Unidos con banderas de Estados Unidos, con distintivos de Estados Unidos, pidiendo que precisamente este país norteamericano intervenga en una investigación de todo lo que está pasando en Hong Kong, ¿no? Como quitándole toda la soberanía al territorio chino de Hong Kong, al territorio especial chino de Hong Kong, y avalando esta gendarmería del mundo que se le dio en diferentes años a Estados Unidos, recordemos los 80, los 90, bueno, desde los 60, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que esta arremetida contra China a través de Hong Kong tiene pues desenlaces económicos impactantes y se enmarca en una estrategia de guerra comercial norteamericana declarada hacia China, ¿no? Existe una desaceleración del PIB a nivel internacional, existe una pérdida de 850 mil millones de dólares a escala global, de los cuales 200 mil millones de dólares van a ser precisamente pérdidas económicas directas al gobierno norteamericano. Existe un ámbito, Cindy, de
respaldo a estas protestas precisamente para afectar la imagen internacional que se tiene de este mercado, porque Hong Kong por sí solo es un mercado mundo, ¿no? Es una ciudad mercado mundo que regula diferentes precios internacionales, fundamentalmente el mercado financiero. Tenemos que hablar en este ámbito, Cindy, de categorías muy concretas como son la globalización, ¿no? Recordaremos en el siglo pasado, inicios de este siglo, Reagan, Thatcher propugnaron lo que es la globalización, la mundialización de los mercados, abrir precisamente todas las fronteras para que se integre de forma económica el mundo. Actualmente estamos viviendo en una desglobalización, Cindy. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se retrotrae al mercado interno y, bueno, muy claramente es el eslogan Be American Great Again de Trump. Cierra sus fronteras económicas, protege sus mercados, cierra Estados Unidos para el mundo, pero contrariamente también con su política de Estado y su política de seguridad, plantea que el mundo se abra a ellos, ¿no? Entonces dice, nosotros cerramos nuestro mercado y aseguramos nuestra economía interna, la fortalecemos con una suerte de proteccionismo, pero demandamos que otras regiones, como por ejemplo Hong Kong, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Asia y diversos países también de África, se abran a los intereses que nosotros queremos propugnar en el mundo en función a una estrategia de guerra determinada contra, guerra económica clara y evidente contra China, ¿no? Entonces es también esa doble política en lo interno y en lo externo de Estados Unidos, que parte de los estudios geopolíticos que hemos realizado en el centro, ¿no? Claro, y hay muchos países además que dependen mucho de China, de los productos chinos. Sí. O sea, incluidos nosotros. Nosotros sí tenemos un gran mercado chino. Sí, China ha sido imperio 1000 años. Estados Unidos ha sido imperio mundo 100 años. Es como que las aguas del río están volviendo a su cauce natural, ¿no? Y se está integrando el mundo a una economía oriental, China, que tiene mucha más eficiencia y eficacia que la norteamericana. Es un imperio que está en decadencia, ¿no? Y China que está pujante. Por eso también se abre el nuevo canal de Panamá, digamos ahí, ¿no? Por Nicaragua, Centroamérica. Estamos viviendo tiempos de cambio, pero aceptando de cierta forma, eso diferencia mucho a Rusia y China de Estados Unidos. Estos países, las tres potencias, precisamente velan por el multilateralismo, ¿no? Conciben un mundo multipolar. Estados Unidos no. Estados Unidos es propio de un hegemón que está en decadencia, el hecho de que cuando está perdiendo poder, recrudece sus políticas de dominación. Entonces, al perder poder económico, financiero y de representación a escala global, Estados Unidos se retrotrae en su propio mercado, pero a la vez demanda intervenciones directas o indirectas en otras partes del mundo, ¿no? Para afectar la versatilidad que tiene el mercado chino en el mundo. Pero otra de las manifestaciones que pudimos apreciar este fin de semana en el mundo, por ejemplo, fue en Francia. La jornada número 47, además de lo que fue este tema de manifestaciones de los chalecos amarillos. 43, sí. 43, perdón. La jornada 43 de las protestas de los chalecos amarillos, ¿qué es lo que demandan en sí, ¿no? Ya, mira, Cindy, desde noviembre del 2018 se vienen realizando estas protestas en Francia. No están resueltas del todo y lo que están demandando de forma coordinada en diferentes ciudades de Francia es la renuncia de Macron. Un Macron que no ha podido limpiar su nombre bajo la fachada del G7 y bajo la fachada ambientalista. Por eso se ha mostrado también Macron muy animado a resolver los problemas ambientales del mundo, ¿no? Porque estaba desviando la atención precisamente a los problemas internos que tiene en Francia el presidente Macron. Entonces, ni optando por este perfil ambientalista en el ámbito internacional ha podido limpiar esta imagen que tiene y los problemas graves que se dan en Francia, por ejemplo, por la pérdida del poder adquisitivo de los franceses. Esto tiene que ver mucho, Cindy, con una movilización, esta la última que resaltamos, de 3.000 personas movilizadas, y tiene que ver fundamentalmente con el fracaso del neoliberalismo en Europa. Creo que el neoliberalismo a escala global, con sus políticas dogmáticas, está fracasando. Una prueba de ello es, por ejemplo, Grecia, los anteriores años, Portugal, Irlanda, actualmente Francia, con el Brexit, por ejemplo, Gran Bretaña. Entonces, lo que la gente está demandando es una nueva democracia de mayor participación, de mayor
intuición a lo popular, a las grandes mayorías, y apartar un poco esa visión clásica de la democracia liberal burguesa del siglo XVIII, del siglo XIX, que también nosotros hemos heredado. Mira, si hacemos el parangón, la comparación de Francia con Argentina, el reclamo es el mismo. El reclamo son las políticas neoliberales que están empobreciendo y, pues, desfavoreciendo a las clases populares y a las clases obreras, ¿no? Entonces, creo que es clave analizar eso desde un punto de vista de que tiene que haber una nueva alternativa política a escala global que repercute también en Latinoamérica, ¿no? Nuevas formas de entender la democracia, nuevas formas de gobierno, nuevas formas de participación y representación de la gente. Bueno, realmente no cabe duda que cada país además tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus problemas y todos vivimos finalmente en el mismo planeta, y queramos o no, los problemas que se viven en Francia, los problemas que se viven en Hong Kong, que se viven en todas partes del mundo, de cierta forma también nos afectan a nosotros como bolivianos. No podemos dejar de apartar los ojos de lo que sucede en el mundo. También es cierto, tenemos muchos problemas nosotros como país, pero también tenemos que estar pendientes de lo que sucede en el mundo. Exactamente, Cindy, porque podemos ver la comparación de sistemas diferentes, ¿no? Sistemas mucho más democráticos que otros, sistemas mucho más represores. Haciendo esa comparación en el ámbito global, te das cuenta dónde estamos sitiados nosotros, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos también analizar un montón de cosas de nuestra política interna a partir de la coyuntura internacional, que creo que es clave. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Gabriel Villalba, representante del SENAC en Bolivia. Y bueno, estaremos el siguiente lunes, además, analizando otros temas. Estaremos el siguiente lunes, Cindy. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Y es momento de darles un consejo muy importante a ustedes.